Silent Pro, la más alta calidad en escapes. Amplio stock de silenciadores originales y catalizadores para vehículos nacionales e importados. Sistemas deportivos de reconocido rendimiento en performance y con sonido de elección. Visítenos en nuestra única dirección, Avenida Juan B. Justo 3225, Capital Federal. Hoy los mejores escapes tienen un nombre, Silent Pro. En el Salón de San Pablo del año 2002, en el stand de Nissan, se mostraba como novedad a la Xterra, un anticipo en varios meses del nuevo Sport Utility de la marca a ser producido en Brasil. La unidad que estaba en exposición en el stand de Nissan de color amarillo había sido traído exprofeso de los Estados Unidos, aunque tenía algunas diferencias con respecto a la del Mercosur. Pudimos notar una caja automática para un motor naftero y además presencia de techo solar. Casi un año después, del 25 al 29 de agosto del año 2003, en Mendoza, el periodismo especializado pudo conocer y manejar a la Xterra en hermosos paisajes cuyanos. Esto fue días antes de su lanzamiento oficial, el cual se realizó el 4 de septiembre del año 2003 en la ciudad de Buenos Aires con una fiesta para más de 170 invitados. Auto al Día le ofrece ahora, en su test número 150, filmado en hermosísimos paisajes patagónicos, para la Xterra SE, la posibilidad de conocerla como siempre, detalle por detalle. Es meritorio el trabajo hecho por la gente de Nissan en el diseño frontal de la Xterra, porque tranquilamente podría haber compartido la trompa con la pickup Frontier, que es muy bonito, pero se ha dotado de todo un frente nuevo, exclusivo para la versión Sport Utility. De esta forma tenemos un generosísimo paragolpe, aunque de plástico, contrario a lo que muchos gustan, como en nuestro caso los paragolpes de metal cromado, que incorporan los rompeñeblas delanteros. Hay un muy buen despeje, buen ángulo de ataque. La patente está puesta luego de hacerse el diseño porque pensamos que fue diseñado para más que nada el mercado de Estados Unidos, donde no se prevé una patente en el paragolpe delantero, por lo tanto no queda estéticamente agradable la ubicación de la misma. Luego el logotipo de Nissan bien grande cromado en el centro del capot y una generosa toma para el intercooler del motor. Los faros están agrupados por esta óptica enmarcada en plástico, donde son tradicionales una óptica redonda y luego luces al costado, y como es norma en Estados Unidos, la luz de posición para que se vea también en el lateral del automóvil. Hay mucho para ver y decir del lateral de lo que es la Xterra. En principio, bien musculoso en cuanto a diseño sus pasarruedas, tanto delanteros como traseros. Hay aquí una pequeña defensa plástica o pequeños overfenders, también unos barreros. Todo lo que es espejos, manijas y baguetas es de plástico color negro. El estribo que está de serie en este vehículo, como es nuestro gusto, por ejemplo la pickup Frontier no lo trae, a nosotros nos parece que para subir y bajar esta camioneta no es necesario, pero pasa a ser útil porque usted puede pisar en el mismo para acceder al porta equipaje que tiene la Xterra de serie. De esta forma, aquí hay una cesta con una capacidad de hasta 13,5 kilos y el resto del porta equipaje, incluyendo la cesta, carga 56 kilogramos. Ideal para llevar, por ejemplo, cosas cuando uno sale de vacaciones, tablas de windsurf y demás elementos que pueden ser útiles también para el off-road. Aquí hay un deflector aerodinámico que intenta darle una mejor penetración aerodinámica a la camioneta, que realmente queda muy fachera con este elemento, pero que creemos lo perjudica bastante a la hora de la velocidad final. La parte trasera llama la atención por este buche que tiene interno la tapa del baúl. En realidad debería cumplir una función, que es tener aquí dentro, en este lugar que se ha ganado con estos centímetros, un equipo, por ejemplo, de botiquín, que la Xterra brasilera
no lo trae. De esta forma no se entiende muy bien el objetivo de esta saliente en la tapa del baúl, que no queda muy bonito estéticamente. Logotipo de Nissan en el centro, bien ubicada la manija, llave, y el logotipo Xterra SE, que está puesto aprovechando el color de la carrocería para que se lea en esta unidad. Hay un limpialavaluneta, una tercera luz de stop y dos ojos de gato que están aquí en lo que es el paragolpes, donde no nos gusta la ubicación de la rueda de auxilio. Primero porque es incómoda de llegar a la misma en caso de necesidad, pero además le quita un importante ángulo de salida, de ataque, de salida de off-road con esta rueda de auxilio en la Xterra. Los faros son generosos en tamaño, bien visibles, aunque carecen de rompenieblas trasero. En el guardabarro trasero, del lado derecho, está el depósito de combustible. No trabaja con un cierre centralizado, a pesar de que todas las versiones que llegan aquí son full y tienen cierre centralizado. De esta forma habrá que trabajar con una llave especial que tiene para el depósito, lo mismo que ocurre en la Xterra, pero a diferencia de la camioneta, es muy amplio el espacio que hay aquí para poner la llave y poder abrir el depósito. Además, tiene una tapita que evita que la tierra ingrese, cuando usted anda en caminos polvorientos, en la cerradura. No es el mejor sistema, pero por lo menos está mejorado con respecto a la pickup Frontier. Y los neumáticos son los mismos que en la camioneta Frontier, es decir, Bridgestone Dweller en medida 265-70-15, montado sobre llantas de bonito diseño de aleación, un neumático que ya se había portado muy bien en la camioneta y que comprobó en esta versión carrozada de la Frontier, como es la Xterra, que realmente es una buena cubierta. Como le mostramos antes, una llave para el depósito de combustible y el resto para el resto de las cerraduras y puesta en marcha. Un llaverito para apertura y cierre a distancia, donde además tiene la función pánico y también la posibilidad de encontrar a la camioneta en un estacionamiento mediante un toque en el candadito de cerrado, va a encender las luces durante varios segundos. El acceso, hay dos formas de verlo. Si usted es de los que utiliza el estribo porque considera que es bueno y además tiene la manija, una persona mayor por ahí lo podría utilizar, le va a venir bien. Nosotros, que no utilizamos este estribo para subir o bajar de este vehículo, consideramos que tiene la función de manchar los pantalones, como en este caso, al subir o a bajar. Generalmente el estribo está sucio, ni siquiera andando en el asfalto se mantiene limpio, imagínense lo que es en la tierra o en el off-road. Pero, como le dijimos de recién, en defensa de este estribo, cumple una función importante para llegar al porta equipajes. El panel de puerta es similar a la Frontier SE, con uno de los parlantes, dos bandejitas porta objetos de poco ancho, buena profundidad la primera, muy poquito la segunda. Luego, la parte de aquí de la puerta es donde están ubicados los controles para el comando eléctrico de los espejos. Aquí se traban las ventanillas, la única que tiene sistema de un toque para bajar es la del conductor. Y este es el sistema de cierre centralizado. Si la llave está puesta en el auto, no va a permitir que se cierren las puertas estando la misma. Pero atención, cuidado, porque si usted remueve la llave del auto y toca aquí, la camioneta se va a cerrar sola. Si usted tiene la llave consigo, bárbaro, pero si la llave quedó dentro de la camioneta, no va a poder ingresar a la misma, salvo que una ventana esté abierta. La posición de manejo que logramos en la Xterra es muy buena. Esto podemos, además de demostrarlo por cómo quedamos frente al volante, decirlo por una experiencia personal. Hemos salido de San Martín de los Andes a las 9 de la mañana, llegamos a Capital Federal a 1 de la madrugada. Fueron varias horas a lo largo del viaje manejando permanentemente la camioneta y no hemos llegado cansados por la posición de manejo, sí por el viaje, lógicamente. Esto se logró en parte gracias a que la columna de dirección tiene regulación en altura, lo que le podrá servir a diferentes estaturas de conductores, y unas butacas cómodas con las regulaciones tradicionales. Volante de buen grip, forrado en cuero, 4 rayos, bocina bien ubicada en el centro y airbag para el conductor. A la izquierda del mismo tenemos el comando de luces, donde está solamente el rompeñeblas delantero, y luego tenemos aquí la indicación de la alarma puesta en la camioneta, el reóstato de luces de tablero, muy mal ubicada la perillita para la luneta térmica, limpia lavaluneta,
hay que desviar la vista del camino, venir especialmente a tocar aquí, cuando sería más fácil que esté en la palanquita del limpialava parabrisas. Por debajo está la fusilera, hay una correcta ubicación de los pedales, un generoso espacio para reposar la pierna izquierda y el freno de estacionamiento trabaja como es normal en los vehículos tipo pickups con la clásica palanca. El tablero tiene tres instrumentos redondos con cuatro marcadores de aguja. No nos gusta esto, nos preferimos con seis indicadores de aguja. Es igual al de la Frontier y va a recibir las mismas críticas, precisamente falta de información. Y además, esta forma que tienen estas esferas hacen que a la tarde ya haya que encender las luces del vehículo como para poder ver mejor la información que nos ofrece el tablero. Un tacómetro a la izquierda, en el centro tenemos el velocímetro con un odómetro digital total y dos parciales muy útiles para tomar dos medidas diferentes en un viaje. Y luego, cantidad de combustible en el tanque y temperatura de agua del motor con las demás luces testigo. A la derecha de la columna, limpialava parabrisas. Aquí debería estar el limpialava lunetas también ubicado. En el centro del tablero, con un color similar al aluminio, está el equipo de aire acondicionado. Excelente, ¿eh? Hemos venido en la ruta del desierto con casi 40 grados, con el aire acondicionado funcionando solo en uno, y eso que este vehículo es mucho más amplio que la Frontier en capacidad de cabina y realmente ha respondido en forma maravillosa el equipo de aire. Aquí tenemos la recirculación y la luneta térmica comandada desde aquí. Aquí hay dos falsos ubicaciones para comandos y uno solo está aprovechado, ahora sí, a diferencia de la camioneta con el encendedor. Por debajo, en un equipo muy bueno, doble DIN, o sea doble altura, tenemos por un lado el equipo de radio, pero además tenemos aquí pasacassette y un cargador de 6 CD, todos en forma frontal desde aquí. Realmente un excelente equipo, no solo por lo que ofrece en posibilidades de usar radio, CD o cassette, sino por el volumen y la calidad de audio. Por debajo tenemos la baliza, no la mejor ubicación, está al alcance de los dos, pero cuando están las palancas de cambio aquí, a veces no es fácil acceder a la misma. Y una bandeja muy amplia, porta objetos, que no tiene ningún tipo de goma o protección tipo alfombra para evitar que hagan ruido los mismos. Un primer plano para la caja de cambios, para la palanca de la Xterra. Es una caja que no es muy agradable al tacto, tiene una H muy pequeña con cambios cortos y algo duro en su accionamiento, pero no hemos tenido problemas con la misma, más allá de algún salto de la tercera velocidad andando en el off-road. Tenemos aquí al costado lo que es el comando de la doble tracción. Usted va a circular normalmente en 2H, que es tracción alta en las ruedas traseras. Para pasar a la doble, simplemente tira para atrás la palanca, se puede hacer en movimiento y ya tiene tracción en las cuatro ruedas. Lo puede, apretando hacia abajo, poner en neutral o también, más enérgicamente, pasar a la tracción integral baja, que de esta forma la Xterra trepó por todos lados y anduvo realmente muy muy bien gracias a una eficaz caja de transferencia que tiene de origen japonés. Por detrás de la misma tenemos un cenicero que está presente, no lo estaba en la Frontier, y el mismo se aloja en estos posalatas que además de ser dos pueden removerse estas bases de goma y tener la capacidad ampliada, por ejemplo, para llevar una botella de gaseosa de un litro descartable. Luego hay un generoso apoyabrazos que tiene una tapita para una pequeña bandeja o otra por debajo más grande, ideal para llevar CDs, que tiene también una toma de 12 volts, por ejemplo, para cargar teléfonos celulares. Hay una luz en el centro del techo, ideal para cuando se necesita en todo el habitáculo. Además, tenemos dos parasoles donde el acompañante tiene espejo de cortesía. O luces muy útiles para lectura o trabajar a la noche sin molestar al conductor, para acompañante y para el conductor. Y un pequeño módulo de poca información gráfica. Temperatura exterior y brújula puede además apagarse o ponerse en grados Fahrenheit. Y aquí están todas las instrucciones de cómo se debe utilizar el vehículo y los sistemas de doble tracción. Hay que leer esto y además el manual de instrucciones.
vamos a ver, como siempre hacemos, cómo viaja un acompañante en la X-Terra. Si es una persona mayor y quiere aprovechar el estribo y la manija para subir, podrá hacerlo, o un chico. En nuestro caso, no fue necesario y además, como siempre decimos, el estribo colabora con la tintorería del barrio. Tenemos un muy buen espacio para las piernas y para la altura de la cabeza al techo. Se viaja realmente muy bien, muy cómodo, y además el confort de marcha del vehículo es bueno y hace que no se canse tanto uno viajando en este vehículo. La guantera no tiene llave, no tiene luz, pero tiene una muy buena capacidad de carga. Y por encima de la misma está el segundo airbag, en este caso para el acompañante. Tenemos además los apoyacabezas que regulan en altura, pero no son pivotantes, y el cinturón de seguridad también regula en altura. Vamos ahora a correr un poquito la butaca para adelante, cosa de dejarnos todavía una buena comodidad de piernas y ver cómo viajan adultos en las plazas traseras. En primer plano tenemos la gaveta que está en las puertas traseras. Además, las manijas tienen el sello Nissan, que ya lo tenía la Pathfinder, y ahora lo tiene también la X-Terra. El ángulo de la apertura de la puerta es escaso y el espacio aquí es poco porque gran parte se lo roba el pasarruedas. De esta forma, para subir aquí, sí podremos utilizar la manija, el estribo y luego dejarnos caer en el vehículo. En este caso, se ha ganado una muy buena habitabilidad hacia lo alto en la camioneta, producto de este quiebre en el techo que tiene la X-Terra con respecto a una Nissan Frontier. De esta forma, a pesar de estar la butaca del conductor casi totalmente hacia atrás, aquí hay muy buen espacio para las piernas y excelente para la altura de la cabeza al techo. La habitabilidad aquí es muy buena. Tenemos también una tecla de 12 volt que puede funcionar también como encendedor. Aquí no está el cenicero, sino que hay dos posalatas o posavasos. Nos habíamos olvidado de mencionar este lugar para llevar mapas o revistas en esta consola delantera. Tenemos también la posibilidad de viajar tres adultos, aunque el que vaya en el medio realmente no va a ser el más afortunado, ni siquiera va a contar con un apoyacabezas. Pero igualmente, si nos corremos para acá, vemos que el apoyacabezas no cumple su función porque está bajo y no tiene la posibilidad de regularse en altura, al menos para adultos. A lo mejor para chicos menores de estatura sí pueden cumplir bien su función como apoyacabezas en caso de un impacto trasero que cumpla como medida de seguridad. Y aquí tenemos una excelente habitabilidad, inclusive esta persona que nos había tirado la butaca hacia adelante, le podemos decir que si quiere ganar espacio, no lo necesitaba, pero si lo quiere ganar, puede tirarlo para atrás. Hay posarrevistas o portamapas en ambas butacas y realmente es muy buena la habitabilidad y el confort que hay aquí dentro de lo que es la X-Terra. Nos resta por ver el baúl, la capacidad de carga de la X-Terra, que como le dijimos no nos convence con estos paragolpes plásticos para un vehículo tipo 4x4. El portón está asistido por dos amortiguadores y a pesar de la altura del vehículo tenemos un piso medianamente bajo con facilidad de carga y además el piso del vehículo es plano. Por debajo de esta alfombrita tenemos un equipo de herramientas como para realizar el cambio de neumáticos, que como le dijimos, el auxilio no nos gusta tampoco donde está ubicado, lo preferimos aquí debajo, por dentro del vehículo. La capacidad de carga es buena, además existe la posibilidad de poner este cobertor para de esta forma evitar que puedan ver lo que llevamos en el vehículo. Y si esta capacidad de carga no le alcanzó, tenemos la posibilidad también de, mediante esta tecla, tirar el asiento hacia adelante, en este caso en un 50 y 50 y no en un tercio y dos tercios, lo que permite aumentar la capacidad de carga y modular con los pasajeros la distribución en el vehículo. El motor es un viejo gladiador del Mercosur, el MWM Sprint 4, el mismo de la pickup Frontier y también para la marca Chevrolet en la Blazer y la S10. Es un 4 cilindros con un árbol de levas a la cabeza, 3 válvulas por cilindro, 2.798 centímetros cúbicos y turbo que entrega 132 CVDIN a 3.600 revoluciones por minuto
y un torque de 34,5 kilogramos a tan solo 1.800 vueltas. Con 17,8 a 1 de relación de compresión y sistema de inyección directa, arranca fácilmente, aunque se muestra muy ruidoso y vibrador cuando está regulando, mejorando notablemente cuando trepa en revoluciones. Esta vez comenzaremos el análisis en la ciudad. En este caso elegimos Bariloche. El comportamiento es muy bueno, casi diríamos confortable, a pesar de su origen de pickup, y por lo tanto tiene un esquema de suspensiones con eje rígido y ballestas longitudinales en el tren trasero. Con sus 4,53 m de largo, la X-Terra se mueve bien en el tránsito citadino. La correcta posición de manejo junto a correctas relaciones de caja y el torque del motor hacen placentera su conducción, sin olvidarnos de una muy buena dirección. El tablero de instrumentos, por su diseño, obliga a encender las luces a media tarde para poder visualizarlo correctamente. Debido también a su gran altura, los paragolpes pueden dañar gravemente a un auto en maniobras de estacionamiento, algo a tener en cuenta y prestarle mucha atención por parte de los usuarios de una X-Terra. Si pasamos a la ruta, hay que decir que va correctamente, viaja derecho y es fácil de llevar cuando el asfalto se presenta en buenas condiciones. El motor se deja sentir a pesar de silenciarse bastante en comparación cuando está regulando. Su tenida en curvas variadas es franca y correcta, sin llegar al nivel de su hermana la Frontier, pero manteniendo una conducta previsible y esperable para el comprador de una Sport Utility. Nos sorprendió su escasa velocidad final, menor a los 150 km por hora, 12 km por hora menos que la Frontier evaluada en nuestro test número 127 con la misma mecánica. El motivo parece ser aerodinámico y el gran responsable parece ser el portaequipajes que viaja en el techo, aunque es justo mencionar que no produjo ruidos molestos. Terminado el análisis citadino y rutero de la X-Terra, vamos a analizarla en un hábitat más a gusto para su diseño. Comenzamos con una trepada al Cerro López, cercano a Bariloche. La dificultad es baja, aunque el mal estado del camino obliga a conectar la doble para mejorar la tracción. La X-Terra responde perfectamente, trepando con decisión y respondiendo con potencia ante cada solicitud de nuestro pie derecho. Las suspensiones mostraron aquí lo acertado de su diseño y lo robusto de su construcción. La tracción es pareja y las cubiertas se adaptaron bien a este terreno. Pero como todo lo que sube tiene que bajar, iniciamos luego el descenso tras haber admirado los hermosos paisajes desde lo alto del cerro. Volvimos a la ruta y pusimos rumbo a Villa La Angostura para recorrer el camino de los Siete Lagos. Los seis compactos elegidos nos musicalizaron el recorrido y rápidamente nos volvimos a encontrar con el ripio patagónico. Por seguridad conectamos la 4x4 alta para evitarnos posibles disgustos por algún exceso o improvisto en las curvas. De esta forma, la X-Terra se comporta casi como un vehículo neutro, sin vicios de tenida, viajando en doble. El confort a bordo, la excelente labor del aire acondicionado y la calidad del sonido del auto estéreo hicieron pasar los kilómetros sin darnos cuenta. El sur argentino es una postal viviente que merece ser descubierto o retransitarlo cada vez que se tiene oportunidad. Pero con un vehículo como esta Nissan, uno se siente más seguro, como protegido o a tono con los paisajes. Incluso tuvimos la posibilidad de salirnos del camino principal y con la baja puesta trepar una ladera rocosa para evaluarla en caminos de arena y comprobar nuevamente una correcta reacción a pesar de tener las cubiertas con alta presión de inflado porque estaban para transitar en el ripio. Con cada kilómetro transcurrido y cada obstáculo superado, nuestro agrado y confianza en el vehículo aumentaba y nos hizo reflexionar sobre la acertada decisión de Nissan al producir esta X-Terra en el Mercosur. Es que la Argentina post-devaluación vio desaparecer a una gran oferta de vehículos 4x4, como también hacer casi virtual la presencia de otras marcas importadas.
Solo Chevrolet ofrecía a la Gran Vitara nacional y a la Blazer brasileña, estas dos a precios, digamos, competitivos. Pero la Blazer no puede disimular sus años y carece de grandes aptitudes off-road. Allí es donde se posiciona fuerte la Nissan X-Terra, ofreciendo calidad, diseño y aptitudes de un verdadero 4x4, junto a una red de concesionarios y puntos de venta aceptable y esgrimiendo una garantía de 3 años o 100.000 kilómetros, lo cual indica la confianza que hay depositada en ella por parte de la marca japonesa aquí en el Mercosur. Las cifras, el comparativo contra la competencia y los puntos a favor y en contra tras este clip. No hay datos oficiales acerca de las prestaciones de este vehículo. Como dijimos, caminó un poco menos de 150 kilómetros por hora. Para ser exactos, 149 kilómetros con 732 metros por hora. En aceleración las cifras son buenas, un poquito más lenta que la Frontier por ser más pesada. De 0 a 100, 16,46 segundos. Y los 1000 metros con partida detenida, 36,55. La elasticidad, son cifras correctas. De 40 a 100 en cuarta, tardó 19,65. De 60 a 90 en cuarta, 8,39. En quinta, 13,39. Y de 90 km por hora a 120, recupera en 10,99 en cuarta y 14,61 en quinta. El frenado es muy bueno, de 60 a 0, 14,22 metros, de 90 km por hora a 0, 33,26 y muy bueno de 120 a 0 con 58 metros con 60 centímetros. Los consumos, aquí hay que hacer una salvedad, en ciudad se midió sin el aire acondicionado, teniendo una cifra muy buena de 12,62 km por litro. En ruta se hizo con 37 grados, por supuesto aire acondicionado, atravesando la ruta del desierto de regreso a Buenos Aires, y esto marca un incremento de 2 kilómetros por litro con respecto a lo que nos dio la Frontier sin el aire acondicionado. De esta forma, a 100 hizo 9,63 kilómetros por litro y a 120 tan solo 7,56. Pero estas cifras deberían ser mejor viajando sin el aire conectado, lógicamente. En el cuadro vemos a la X-Terra de Nissan frente a la Blazer DLX de General Motors y al Cherokee CRD que viene importado de los Estados Unidos. Todos tienen motores de 4 cilindros y 2.800 centímetros cúbicos. En potencia, gana el producto de Jeep con 150 caballos. Los motores de Blazer y X-Terra son los mismos. Las cifras de Blazer y Cherokee corresponden a fábrica y de esta forma, tomando estas cifras, el más veloz sería el Jeep, lo mismo el más rápido para acelerar, la X-Terra gana en consumo en ciudad y el Jeep sería el más económico en ruta, pero reiteramos, la X-Terra fue medida con aire acondicionado. Los precios. La X-Terra que usted vio en este test cuesta $28.500, lo que es decir 84.000 pesos al cambio de hoy. La Blazer DLX, $78.520 y un Cherokee CRD vale algo más de $41.000, lo que daría algo así como 123.000 pesos. Por último, los puntos que se reunieron a favor y en contra. A favor son 13. Comenzamos por el diseño. Sin dudas trae aire fresco al segmento de los 4x4, y es realmente muy logrado. La terminación y la calidad de materiales es, en líneas generales, muy buena. Las aptitudes off-road de este vehículo es realmente un 4x4 y pudimos comprobarlo a lo largo de este test. El motor, que está probado, es potente, confiable y tiene buenas prestaciones. La posición de manejo que se logra es muy buena. La tenida en ruta es correcta tratándose de un vehículo de estas características. El equipo de audio es un paso adelante, no solo por la calidad de sonido, sino porque además carga 6 CD en forma frontal. El confort de marcha es muy bueno, tanto en ciudad como en distintos caminos fuera de ruta.
La habitabilidad en las cuatro plazas es realmente muy buena, sobre todo por la altura del techo en las plazas traseras. Los frenos la vieron parar en distancias cortas gracias al ABS, además para derecha. La garantía, 3 años o 100.000 kilómetros, es realmente una muy buena garantía. La relación precio-producto pensamos que es muy buena para el Mercosur de hoy. Y el consumo en ciudad fue realmente muy bueno. Consideramos que en ruta, si lo hubiésemos probado sin el aire, también sería un buen consumo. En contra son 4 los puntos que hemos hallado. El instrumental es escaso, pedimos más marcadores de aguja y además, por su diseño, hay que encender la luz del mismo para poder verlo al atardecer. La ubicación de la tecla La Baluneta, realmente fuera del alcance del conductor, fuera de la vista del mismo, y cuando usted viaja en ruta con lluvia, hay que estar permanentemente yendo a tocar esta tecla, lo que es incómodo. La velocidad máxima pensamos que es poco, 150 km por hora para un vehículo de estas características. Y la ubicación del auxilio, más allá de que no nos gusta que esté por debajo del piso, que es algo sucio, fácil de que se lo roben también, también de esta forma disminuye el ángulo de salida para el off-road. De esta forma llegamos al final de un nuevo test. Fue el número 150 de Auto al Día. Y en este caso fue para la casa Nissan, para el modelo Xterra SE.